Hello everyone. You may be curious about why I'm wearing this hat. As you can see, this is Mario's twin brother Luigi's hat. Well, no, it isn't. Luigi's hat is pretty hard to find. My sincere apologies. Ahora en serio. Luigi apareció por primera vez en 1983 en el juego Mario Bros. Como hermano de Mario, dando así el nombre al juego. A Luigi se le ha representado con distintas personalidades a lo largo de los años. En esta época se le representaba como una especie de gruñón. Más tarde, en 1986, Luigi aparece como un bromista y Mario aparece como una figura más seria. En esta época, estos dos personajes forman una dinámica del tipo dúo cómico de Mansize. A principios de los 90, en Super Mario Bros. Super Show, empieza a representarse a Luigi como un miedoso. Don't worry, princess. Luigi and Neo climbed that mountain before you could say spaghetti and meatballs. I can't. I'm allergic to mountains. Okay, wait here. And if you become lunch for Polar Bear, don't blame us. Polar Bear? Lunch? Y más o menos esa es la personalidad que ha mantenido hasta hoy en día. El eterno segundón que trabaja tanto como Mario, pero nunca recibe el mismo reconocimiento. Luigi siempre queda a la sombra de su hermano. En conmemoración de este pobre desgraciado, vamos a hablar de su primer juego real, Super Mario Bros. 2. ¿Por qué digo que este es su primer juego real? Porque en este juego, Luigi por fin es un personaje distinto de Mario. Hasta ahora, Luigi simplemente era un Mario con distintos colores. Pero en este juego empieza a tener sus propias habilidades y sus propios defectos. Salta más alto que Mario, lo cual lo hace más ventajoso. Pero es más difícil de controlar porque patina más a la hora de frenar. Características que han mantenido a Luigi distinto de Mario hasta en juegos modernos como Super Mario Galaxy. Luigi es la principal innovación de Super Mario Bros. 2. Otras novedades dignas de mención son, por ejemplo, el viento, que empieza a soplar en algunas fases y que tenemos que utilizar para saltar grandes agujeros, el hecho de que ahora rebotemos más alto sobre los enemigos, convirtiéndolos en un tipo distinto de plataformas, y por supuesto, la famosa seta venenosa. Originalmente, Super Mario Bros. 2 salió en Japón en 1986 para la Famicom Disk System, pero como a pesar de estas pequeñas introducciones que hemos visto, el juego seguía siendo muy parecido al Super Mario Bros. Original, Nintendo de América decidió no llevar este juego fuera de Japón. El juego no llegaría ni a América ni a Europa hasta años más tarde en la Super NES dentro de la antología de los juegos de Super Mario de la NES, Super Mario All Stars. Aquí, el título que se le dio a Super Mario Bros. 2 fuera de Japón fue Super Mario Bros. The Lost Levels. Realmente es un título que, la verdad, encaja bastante bien, porque después de todo, no puede decirse que The Lost Levels sea Mario 2. Este juego no es una secuela del primer Mario, cuenta la misma historia. Un día, el pacífico Mushroom Kingdom fue atacado por el clan de los Koopa, una tribu de tortugas famosa por su magia negra. La gente tranquila y amante de la paz del Mushroom Kingdom fue transformada en distintas cosas por el rey de los Koopa. Por cierto, esta habilidad que muestran los Koopa para transformar a la gente en distintas cosas también puede verse en Super Mario Bros. 3. Pero volviendo a la historia. La única persona capaz de romper el hechizo de los Koopa es la princesa Peach. Y es precisamente para evitar que Peach deshaga el maleficio que el rey de los Koopa decide secuestrarla, y entonces Mario empieza su aventura para rescatar a la princesa y así poder rescatar a la gente del Mushroom Kingdom. Por curiosidad, ¿en qué han sido transformadas la gente del Mushroom Kingdom? Las instrucciones dicen que han sido transformadas en piedras, bloques de ladrillos y en un tipo de plantas conocidos como colas de caballo. Pero, ¿por qué elegir un objeto tan anecdótico como las colas de caballo? Bueno, es anecdótico aquí. En Japón, las colas de caballo tienen un significado cultural. Se llaman tsukushi. Y, del mismo modo que las setas representan la llegada del otoño, las colas de caballo representan la llegada de la primavera, ya que son una de las primeras plantas que crecen al final del invierno. Por otro lado, los tsukushi, igual que las setas, pueden prepararse en un plato tradicional.
Pero aunque las colas de caballo tengan un significado cultural en Japón, sigue siendo extraño que la gente del Mushroom Kingdom sea transformada en esta planta concretamente. De hecho, es tan extraño que en la versión de las instrucciones del Super Mario All Stars se varía la historia para que la gente del Mushroom Kingdom sea transformada en piedras, bloques de ladrillo y setas, lo cual tiene aún menos sentido ya que la gente del Mushroom Kingdom son setas ya de por sí. Aunque creo que hay una explicación para lo de las colas de caballo. Es un poco extraña, pero tal vez tenga sentido. ¿Os acordáis de que cuando os hablé del desarrollo de Super Mario Bros., os enseñé un boceto en el que se veían las lianas de Donkey Kong Jr.? Es posible que barajaran la idea de incluirlas en Super Mario Bros. La forma de trabajar con estas lianas es que cuando Donkey Kong Jr. sube por ellas, va despacio y cuando baja, va rápido. Y esta mecánica de juego queda reflejada en las plantas de judías que aparecen en Mario Bros. Lo que pasa es que las plantas de judías de Mario Bros. Apenas tienen relevancia en el juego. Pero un comentario en mi vídeo de Super Mario Bros. Escrito por el usuario NoirDoom me llamó la atención sobre un asunto. Al parecer, NoirDoom había estado haciendo hacks del Super Mario Bros. Original y descubrió que en el código del juego había programado un tipo de objeto que nunca llegaba a aparecer en la versión final. Al parecer, programado dentro del juego había una especie de cuerdas por las que Mario podía trepar como si se tratara de las lianas de Donkey Kong Jr. Esto me resulta muy extraño, ya que durante el desarrollo de Super Mario Bros. Se exprimió al máximo la memoria del cartucho. ¿Por qué dejar un objeto en el juego que nunca llegara a utilizarse? Y entonces me di cuenta de que los gráficos de este objeto se utilizaban también como el tallo de las plantas que aparecen al fondo de algunos niveles. Y entonces me pregunté, ¿por qué estas plantas tienen este tallo? Si se supone que son árboles, ¿no deberían tener troncos lisos y no con bandas como si fueran cuerdas? Y pensé, vamos a ver, a lo mejor ellos querían reutilizar el gráfico de estas cuerdas para algo más, igual que hicieron con las nubes y los arbustos, utilizar los mismos gráficos para más de una cosa. Y pensaron, ¿qué tipo de planta tendría un tallo que se parece a las cuerdas? Y la respuesta fue, las colas de caballo. Pero volviendo al tema que nos ocupa, ¿de dónde surgió la idea de desarrollar Super Mario Bros. 2? Como cabría esperar, para responder a esta pregunta tenemos que remontarnos al tiempo en el que se estaba desarrollando Super Mario Bros. A mediados del desarrollo, Shigeru Miyamoto le presentó a los otros desarrolladores una hoja en la que había dibujado un esquema de los 5 primeros niveles con 4 zonas en cada mundo, y les dijo, «Creo que estaría bien que fuéramos capaces de meter estos niveles dentro del juego». Entonces los otros desarrolladores miraron la hoja y dijeron, «De acuerdo, si aprovechamos bien la memoria del cartucho, podríamos meter estos niveles». Y entonces Shigeru Miyamoto dijo, «Ya que estáis de acuerdo con meter estos 5 niveles», y sacó otra hoja de papel, «¿qué os parecería meter estos 3 niveles más?». Y los otros desarrolladores dijeron, «Pero no nos caben, no hay más memoria disponible, ya para meter los 5 niveles primeros estábamos teniendo problemas. ¿Cómo quieres que metamos 3 niveles más?». No os preocupéis, de estos 3 nuevos mundos, no todas las zonas son nuevas. Algunas son versiones más difíciles de zonas que ya estaban en los niveles anteriores, así que no hace falta volverlas a programar, no ocupan más espacio en memoria. Y esa es la historia de los 8 niveles originales. Y entonces, el Versus System entró en la ecuación. El Versus System, como ya he explicado antes, era un sistema de arcade que Nintendo utilizaba para crear versiones mejoradas de sus juegos de Famicom. Y evidentemente, como Super Mario Bros. Había sido un éxito, inmediatamente Nintendo lanzó una versión de arcade de Super Mario Bros. Llamada Versus Super Mario Bros. Esta versión contenía algunas diferencias con respecto al juego original. Principalmente, no existía ningún nivel repetido. Todos los niveles que estaban repetidos en el juego original fueron intercambiados por niveles nuevos diseñados expresamente para este juego. Algunos de estos niveles son especialmente difíciles. En general, el arcade es más difícil que el juego original, porque es un arcade, es de lo que van los arcades. Y viendo estos nuevos niveles, Miyamoto empezó a hacerse la pregunta, ¿cómo de difícil puede ser un juego y seguir siendo divertido? Y a raíz de esta pregunta, nacieron los niveles perdidos. Un juego diseñado expresamente para suponer un desafío para los fans del juego original. De hecho, el Miyamoto insistió en que la portada del juego se incluyera un sello que dijera For Super Players, para superjugadores. De manera que quedara claro qué es lo que cabía esperarse en este juego, y que ningún novato lo comprara por error.
Pero lo más interesante de este juego es que Shigeru Miyamoto se dio cuenta de para quién estaba diseñando este juego. Se dio cuenta de la importancia que tenían los rumores de secretos dentro de Super Mario Bros. De que la experiencia de juego iba más allá del momento en el que el jugador estaba solo frente a la consola. Se dio cuenta de que la experiencia de juego era también que los jugadores discutieran sobre eventos extraños que se habían encontrado en el juego. Que leyendas nacidas de errores de programación tenían cabida en el juego final. Un ejemplo clásico. Al desarrollar Super Mario Bros., los programadores habían incluido un tipo de bonus por combo, de manera que si un jugador derrotaba a varios enemigos seguidos, ganaba más y más puntos, pudiendo llegar incluso a ganar alguna vida. Pero, de manera inesperada, esto hizo posible un truco para que los jugadores ganaran muchas vidas fácilmente. Aunque a priori esto rompía el juego, hacía que el juego fuera interesante por motivos externos al juego en sí, y Miyamoto se dio cuenta de que eso era muy importante, y más en un juego en el que las vidas iban a suponer un problema. Por eso decidió mantener este truco de forma intencionada en la secuela del juego. Otros fallos fueron identificados y corregidos antes de que el juego original pasara a la Versus System. Por ejemplo, cuando Mario se encuentra dentro de una pared, esta lo expulsa hacia la derecha, de manera que Mario no quede bloqueado. Pero esto genera problemas más adelante. Por ejemplo, al final de los niveles de agua, si Mario se agacha y salta por encima de la tubería, la pared lo expulsa hasta un espacio del que Mario no puede salir. La forma de prevenir este error fue tan simple como añadir un bloque encima de la tubería, haciendo imposible que Mario atravesara la pared. Otra leyenda del juego original surge a partir de los postes al final de los niveles. Normalmente, Mario quiere llegar a lo más alto posible de estos postes, ya que le da más puntos. Pero en el mundo 3-3, debido a la forma del final del nivel, es posible, si Mario hace un salto muy muy difícil de hacer, que Mario se salte el poste, llegando a una parte del post final del nivel en la que no hay nada. El nivel sigue y sigue hasta que el tiempo se acaba y Mario muere. Miyamoto decidió hacer una referencia a este error de diseño en el nivel 3 de la secuela del juego. Aquí encontramos un muelle que hace muy fácil saltarse la bandera del final del nivel, pero esto solo nos lleva a una warp zone donde nos vemos forzados a elegir si viajar de vuelta al nivel 1 o suicidarnos. Y ahora que hablamos de las Warp Zones, ha llegado el momento de hablar del conocido como Minus World, uno de los fallos más famosos de la historia de los videojuegos. Al parecer, cuando nos acercamos al final del nivel 1-2, encontramos tres tuberías. De la manera en que están programadas, si entraras por la tubería del centro irías al nivel 5, igual que si entraras en la Warp Zone del mundo 4-2. Si entraras en cualquiera de las otras dos tuberías, esta te mandaría al nivel 36. Pero cuando la pantalla llega al final del nivel, corrige los números asignados a cada tubería. Aunque existe un sistema para llegar a la tubería que te mandaría el número 36 sin que la pantalla avance lo bastante. Consiste, por supuesto, en atravesar la pared. Para esto necesitamos un bloque justo encima de donde Mario está saltando, de manera que el bloque expulse a Mario hacia la derecha, llegando así al mundo 36, que el juego representa como espacio-1. Dando así origen al nombre Mundo Menos Uno. El Mundo Menos Uno realmente es prácticamente igual al Mundo 2-2, salvo porque cuando llegas al final de este mundo, la tubería no sabe a dónde mandarte, así que te manda al último lugar al donde te había mandado una tubería, que es el principio del Mundo 36. Así que una vez entras en el mundo negativo, no hay manera de salir. Todo eso está muy bien. Pero el mundo menos uno, verdaderamente interesante, lo encontramos en la versión de Famicom Disk System de Super Mario Bros. En esta versión, lo que encontramos en el mundo menos uno es un nivel de palmeras con la paleta de un nivel de agua, de manera que la copa de las palmeras es de un color rojizo en lugar de verde y el tronco de las palmeras es de un color verde en lugar de rojizo. Además, Mario va nadando por el aire como si se encontrara en un nivel de agua. Por no mencionar todos los enemigos extraños que encontramos situados sin orden ni concierto en mitad del nivel, incluso pudiendo llegar a ver a la princesa. Y lo más interesante es que este nivel tiene un poste al final, de manera que te manda a la siguiente zona, el mundo
menos 2. El mundo menos 2 no es ni de lejos tan interesante como el mundo menos 1, es simplemente el nivel 7-3, que ya de por sí era una repetición del nivel 2-3. De todas formas, cuando te pasas este nivel, llegas al mundo menos 3, que es un nivel de castillo cargado como si fuera un nivel subterráneo. Y lo que es aún más interesante, en este nivel empezamos a encontrar unos bloopers voladores, una idea que sería reutilizada en los niveles perdidos. Para evitar que los jugadores se encontraran en el mundo menos 1 en Versus Mario Bros., los diseñadores tomaron la vía fácil y quitaron los bloques que permitían atravesar la pared. Vale, toda esa historia del mundo negativo está muy bien, pero en realidad no es más que la punta del iceberg. Super Mario Bros. Está lleno de niveles secretos. Poco tiempo después de que saliera Super Mario Bros. Al mercado, empezaron a surgir rumores sobre un mundo 9. En Japón, algunos jugadores aseguraban que habían llegado al mundo 9, un mundo extraño con la paleta invertida en el que Mario nadaba por el aire, y con toda clase de sucesos extraños en el nivel. El rumor sobre el mundo 9 se hizo muy popular y se extendió entre los fans de Japón, que pronto empezaron a enviar cartas a Nintendo preguntando cómo se llegaba al mundo 9. Entonces, Shigeru Miyamoto explicó en una entrevista que el mundo 9 no era real, él no había diseñado el mundo 9. Lo que aparecía como mundo 9 era lo que el programa del juego lograba crear cuando alguien le pedía que sacara el mundo 9 por métodos artificiales. También explicó que él mismo había estado haciendo experimentos variando artificialmente el número del nivel, y que calculaba que debían existir unos 256 niveles en total en el cartucho de Super Mario Bros. Por otro lado, dijo que le había hecho gracia la idea del mundo 9, y que como era tan popular, había decidido incluir un mundo 9 oficial en la secuela del juego Super Mario Bros. 2. Estas declaraciones llevaron a muchos fans a buscar formas de acceder a esos 256 niveles secretos que había en Super Mario Bros., y finalmente encontraron un sistema. Este sistema se basa en el código de continue que hay en Super Mario Bros. Cuando pierdes todas las vidas en este juego, aparece la pantalla de Game Over. Pasado un tiempo, esta te devuelve a la pantalla de título. Una vez en la pantalla de título, si pulsas los botones A y Start, en lugar de empezar por el nivel 1-1, el juego te hace empezar por el último nivel que hayas visitado, en este caso, el nivel 8-1. Esto es porque el juego todavía tiene en memoria que el último nivel que has jugado es el nivel 8. Por supuesto, la consola solo mantiene este número en memoria hasta que la apagas. Una vez apagada, pierde toda la memoria estática. Si quieres viajar a un mundo más allá de los 8 iniciales, solo tienes que variar el número que la consola tiene en memoria y al que sabe que debe mandarte si utilizas el código para continuar. Para eso, inicia una partida a Super Mario Bros. Y saca el cartucho a mitad de la partida sin apagar la consola. Sin apagar la consola todavía, mete el cartucho de tenis dentro de la consola y pulsa Reset. Ahora inicia una partida en tenis y empieza a jugar. Pasado un tiempo, saca el cartucho y mete el cartucho de Mario sin apagar la consola. Ahora pulsa Reset. Ahora pulsa A y Start y el juego cargará un nivel determinado por el número de pasos que estuviste dando mientras jugabas al tenis. O, mejor dicho, no hagas nada de esto, porque yo no me hago responsable de lo que ocurra con el cartucho o aún peor con la consola. Además, ten en cuenta que nada de esto funciona en una NES. Eso es debido a que la NES, a diferencia de la Famicom, tiene un chip antipiratería que detecta cuando hay un cartucho oficial dentro de la NES. Cuando deja de haber un cartucho oficial dentro de la NES, la CPU se resetea, perdiendo los datos del nivel al que quieres ir. Pero dejemos esto a un lado de momento y echemos un vistazo a qué influencia tuvieron estos niveles en Super Mario Bros. 2. Como Miyamoto dijo, él incluyó un nivel 9 al final de Super Mario Bros. 2. Para acceder a este nivel tienes que pasarte el juego sin utilizar ninguna Warp Zone, entonces se te da una vida para jugar al nivel 9. Este nivel 9 está diseñado para emular esos niveles secretos de Super Mario Bros. Aquí podemos ver que Mario nada por el aire y nos encontramos con un montón de cosas inesperadas a lo largo del nivel. Si logramos pasarnos la primera zona del nivel, llegamos a una zona 2 que sigue en la misma línea. Al pasarnos esta zona, llegamos a un nivel de castillo al aire libre. Y cuando nos pasamos este nivel de castillo,
Llegamos al cuarto y último nivel del mundo 9, en el que vemos un desfile de todos los enemigos del juego y sobrevolamos unas letras que significan gracias, como por decir gracias por jugar, la frase típica del final de los juegos. Una vez terminamos el nivel 4, volvemos de nuevo al nivel 1 del mundo 9. Así que, una vez entras en el mundo 9, no hay forma de salir a no ser que pierdas esa vida que se te ha dado. Una vez pierdes esa vida, se te presenta la siguiente pantalla. Game over. You're a super player. We hope we'll see you again. Mario and staff. Al llamarte super player, te están diciendo que efectivamente has demostrado que eras digno de jugar a este juego, que era para super players. Pero el mundo 9 no es el único mundo secreto que se incluyó en Super Mario Bros. 2. Cada vez que te pasas este juego, aparece una estrella en la pantalla de título. Cuando te has pasado el juego por lo menos 8 veces y tienes 8 estrellas, se te permite acceder a una nueva serie de niveles. Para ello, debes pulsar la familiar combinación A y Start, en referencia a la forma de acceder a los niveles raros del juego original. Una vez pulsas esta combinación, se te manda al mundo A1, que es mucho más difícil que el juego normal, que ya de por sí era difícil. Y después de pasarte el mundo A, o 10 en hexadecimal, todavía tienes que jugar a los mundos B, C y D, a cuál más difícil. Todas estas cosas han tenido influencias en los juegos de Mario que llegarían más tarde. Por ejemplo, la idea de las estrellas en la pantalla de título se utiliza en los juegos modernos para representar los logros que ha conseguido el jugador a lo largo del juego. En Super Mario World hay una serie de niveles secretos que son más difíciles que los niveles normales. Cuando completas el último de estos niveles, ves de nuevo la frase "You are a super player" y, acto seguido, se te devuelve al mapa principal, que ahora presenta los colores invertidos. Las cosas que antes eran verde ahora son rojas y las rojas verdes. Y dentro de los niveles empiezan a aparecer enemigos con forma extraña. Podemos encontrar otras referencias al mundo menos uno en juegos como Super Paper Mario, en el que Mario es enviado a la que se conoce como la tierra de Game Over, de la que no hay salida, y la gente de allí la conoce como el mundo menos uno. Otra posible referencia a estas cosas es el Smash final de Luigi, conocido como la zona negativa, en la que Luigi crea una zona donde se invierten los colores. Cualquiera que entre en esta zona se ve expuesto a efectos aleatorios e imprevisibles. Y ahora que hemos vuelto a hablar de Luigi, creo que ha llegado el momento de terminar el vídeo. Así que, hasta la próxima.